Cientos de infiernos para llevar mi alma a tu puerto. Y cuando tú no estás, el suelo se abre ante mí. Thank you.
sacrifico toda amistad. Viene la palabra entropía, o sea, de la entropía es aquella tendencia que tiene al caos las cosas, o sea, de ir a algo organizado a la desorganización total. Ejemplo de eso es el Big Bang, el comienzo de los tiempos, o sea, ir de algo que estaba organizado, un núcleo que estaba organizado, y entonces una gran explosión que dispersó cada vez más y más con el tiempo a esas galaxias, a esos universos. Y lo mismo pasa con las sociedades, ¿no? O sea, los países, las sociedades o los trabajos, en los cuales uno puede armar normas, leyes, etcétera, que después, o sea, después de empezar, empiezan a la gente a tratar de evadirlas, ¿no? De tratar de pasar esas leyes y esas normas, ¿no? Tus ojos rojos que no paran de llorar. Pasan tus días con
una intermitencia del pensar. Y si la valentía de afrontar la realidad. Sin secuela. De la madrugada, hundiéndome contigo en la cama, es un castigo, bendición efímera y volátil como brisa, viviendo al filo de una fina cornisa. Sos mi dulce perdición. ¿Y a dónde sapiencia a merced de tu suave adicción? ¿Y a dónde quedó mi conciencia a merced de tu cielo infierno? Eres tan caprichosa como una. Clavada en mi mente, tu nítida
Bueno, en el inicio arrancaron Juan Carlos y José, con otra formación, otra gente había. Después se sumó Sebastián. Y bueno, nosotros, como somos amigos y compañeros de trabajo con Sebastián, él nos fue llevando a mí, Ariel. Y por último, Patricia se integró a la banda. Y bueno, hoy somos la formación definitiva. Inconteniblemente, eres la tormenta, el propio diluvio universal, abriendo sus compuertas. Y yo, esclavo del hechizo de tu amor, navego a la deriva con el alma llena. Fede, me integré al final, es una banda ya bien sólida y organizada, y bueno, yo vengo a sumar la alegría, la feminidad, un poco de viento, y la paso muy bien. Los chicos son amigos y lo importante es hacer buena música y pasarla bien. Thank you.
sobre mí, sangrando las pupilas. Solo me queda huir. Y en el espejo, un reflejo de mí. José, empezamos en su casa, en un departamento, con una pandereta, una acústica, a diseñar, a diagramar los temas más antiguos, y después, llevados a la sala, se formó todo esto que les mostramos hoy. Para los seis es un escape a tierra, es un momento en la semana que necesitamos para olvidarnos de todo, en la que nos olvidamos de todo y que necesitamos y esperamos ese día que llegue para poder juntarnos y ensayar, y bueno, para plasmar todo el arte que procesamos durante el ensayo y demostrárselos tanto en los discos, en Spotify, tanto en Instagram, en los videos en YouTube y en los vivos que hacemos. Así que estamos en todos lados como para que nos puedan encontrar, y todo este esfuerzo es para ustedes. Que
canción el valle. Si el sol no ahuyenta la noche, sumergido en tinieblas viviré. Faro en la costa buscaré que me guíe en todo lo que haré. De bases infundadas, ciego y viviendo a las patadas. Y ya mi estrella no quiere brillar. Nosotros acá con Ariel es el tiene mucha idea creativa, es el que mezcla los discos, con él grabamos las cosas. Y la verdad que es un placer trabajar con todos los chicos. Y Ariel es el que le va dando forma a todas las canciones, ¿no? José trae en crudo una canción tocada en una acústica media desafinada. Nosotros tratamos de afinar esa guitarra, agarrar esos acordes y transformarlas en una hermosa canción, como dice él. Y Ariel es el encargado de darle, digamos, esa perspectiva musical con toda la idea todos, que tiene. Entre todos, no quiero pecar de humilde, pero es así, entre todos, lo que trato es de... Ahí. Lo que tratamos es de hacerle arreglos al crudo que trae José, que es bastante crudo. Pero bueno, termina en lo que acaban de ver. Esperamos que les guste, gente. Muchas gracias por la oportunidad y la verdad que la pasamos súper bien todos, ¿no?